Vendo como quedou a cristaleira desta clínica dental, o sorprendente é que o condutor do turismo resultase ileso. Aconteceu en Cambados, na Rúa Olmo. Era unha da madrugada, cando o condutor do vehículo duns 30 anos se saiu da vía e acabou empotrándose contra a fiestra. A la 1:10 recibimos una visión de una particular informando de que tenía un vehículo empotrado contra la fachada. Salimos de dotaciones para el punto y una vez en el punto el conductor estaba fuera del vehículo, ya estaba la Guardia Civil. Le preguntamos se estaba bien, no quiso asistencia sanitaria. Os servizos de emerxencia confirmaron que na vía non se detectou ningunha vertedura que puidese ter provocado o sinistro. O conductor indicou que simplemente perdeu o control. El vehículo, por lo que nos dijo el chico, que él frenó y se le fue el vehículo. En la calzada no había nada, estuvimos comprobándolo por allí y no había nada. Os efectivos movilizados tiveron que acabar apuntalando a fachada e tapeando a zona do impacto. Nuestra labor fue la retirada del vehículo, la limpieza y el apuntalamiento del local para que nadie pudiera entrar dentro. O sinistro sorprendeu a varios veciños da zona, algúns mesmo baixaron a rúa para ver que acontecera. Sí, algún vecino bajó, pero bueno, siendo la 1:00 de la mañana tampoco había, se oyó el ruido, pero mucha gente solo se asomó a la ventana. Por sorte, a pesar do aparatoso do accidente, todo quedou nun susto.